A ver. Vamos a poner una musiquita sabrosonga para acá para poder inspirarme y me fluyan las palabras. Hola amigos de Passage Games. Hola amigos de Passage Android. ¿Qué tal, Passage? Hola amigos de Passage. Y bienvenidos al especial de un año aquí en YouTube. Un año en YouTube que me ha servido de muchas cosas. Me ha servido para reflexionar, crecer como persona y en conocimientos. Esto vio luces verdes un 25 de septiembre de 2015, pero un 11 de octubre del mismo año fue cuando por fin subimos nuestro primer video, Fieldstone Soccer 2015 parchado a FIFA 16. Este canal solo se iba a concentrar en temática de ese video, simplemente era para subir el parche y ya está. Pero después de ver cómo había gente que hacía tutoriales en los que no ayudaban de mucho, te confundían aún más, pues quise hacer mi canal Passage Android, donde ayudaría a la gente a comprender un poco más su Android desde el punto de vista de alguien que también ha sufrido los problemas, no solamente del punto de vista reportaje o algo así. Entonces, pues yo también sufrí sus problemas y pues por eso fue que me decidí a hacer este canal. Finalmente, pues ese proyecto no prosperó. Passage Android terminó siendo algo que me deprimiría mucho, me estresaría mucho, y ahí fue donde nació Passage Football. Después de 2 meses de inactividad, me animé y me aventé a abrir el proyecto Passage, un proyecto Passage que apenas está en crecimiento. Esto se trata de una comunidad de fútbol. En el canal de YouTube, hablar de algunas temáticas de deportes, específicamente de fútbol, anécdotas, debates, hablemos de tales temas y una sección llamada Sobrevalorados. Está apenas en crecimiento, 5 videos, apenas 2 meses, un mes y medio más o menos que empezamos ese proyecto, pero esperemos crecer mucho. También estamos por abrir un WhatsApp, una conversación en WhatsApp, una conversación en Messenger, un grupo en Facebook para poder pues comunicarnos más y poder pues hablar de fútbol, que es lo importante, ¿no? A mí el proyecto Fatsech me significó muchas cosas. Muy pocos saben que yo siempre he querido ser reportero, ya sea de radio o de televisión. Entonces, con este proyecto Passage, yo podré tomar experiencia para el día de mañana que tenga que ir a las empresas de radio y o a de televisión, decirles: mira, aquí está mi currículum, aquí está mi experiencia, yo ya sé hablar y todo eso, no me trabo. Quizás ahorita me trabe mucho, pero ese es el. Ese, ¿cómo se podría decir? Ese es el. Ah, ese es el objetivo, ¿no? A la hora de estar ya ahí, no trabarse. Y eso es lo que pretendo con este proyecto que ha nacido. Llevamos muy poco tiempo con este nuevo contenido, pero ya un año en YouTube con diferentes temáticas, específicamente en Android, y este poquito tiempo en fútbol. Así que bueno, vamos a empezar con este especial. Solo era una pequeña introducción de lo que pues significa para mí este proyecto Passage. Quizás luego se los desvele un poco más de lo que va a significar y de lo que va a tratar, y así ustedes también puedan participar. Y nada, pues muchas gracias por este año, así que vamos a empezar con este especial. Bueno, pues pasemos a la sección de preguntas y respuestas, y estas son las preguntas que recibí. ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Bueno, pues yo me llamo Raúl y soy de Jalisco, México. Segunda pregunta, ¿tus padres saben que haces videos? Sí, de hecho ellos pues son algunas personas de las que me preguntan por qué hablo solo y pues no les tomo importancia, simplemente los ignoro y sigo con mi vida. No hay que tomar nunca las críticas, a veces me dicen que estoy loco y tal porque estoy hablando frente al celular, pero tú nunca hagas caso a las críticas. Es lo peor que puedes hacer. El sugestionarte por lo que pensarán de ti es simplemente estúpido. Si te sugestionas por lo que puedan pensar de ti, tú simplemente concéntrate en tus objetivos y llegarás muy lejos. No, nunca te debes preocupar por lo que te dirán. Nunca te preocupes por el dire, di, dime y te diretes y todo eso. 3. ¿Por qué cambiaste de contenido? Bueno, pues ya lo expliqué en el camino, en el camino. Ya lo expliqué en el video cambio de rumbo, pero pues si no lo viste te lo explicaré. Básicamente cambié de contenido porque el anterior no me gustaba hacerlo, y el hacerlo por compromiso me llevó a caer en depresión y por eso dejé de subir video 3 meses. No es lindo estar así como presionado por algo que no te gusta, es mejor hacer las cosas por cosas que te gustan,
Por ejemplo, yo con Passage Android no era feliz. Ahora con Passage Football, pues este proyecto sí me gusta. El fútbol es algo de lo que nunca me cansaré de hablar. Y pues el hacer lo que te gusta siempre te motiva a más. Cuarta pregunta, ¿qué youtubers son tus favoritos? Bueno, pues yo tengo muchos youtubers favoritos. Te recomendaré algunos. Campeones, Deportes y Algo Más, creo que se llama el canal. Y bueno, ellos suben curiosidades de fútbol. Que de hecho, ellos son una de mis mayores como inspiraciones para Passage Football. De ahí saco varios varias anécdotas que hace Andrés Cabrera, que hace para algunas revistas y todo eso. Revistas online, todo eso. Yo pues las leo, me gustan y se las comparto a ustedes. De hecho, la de Portsmouth y la de Bradford City, que subió hace un par de días, creo que las hizo Andrés Cabrera y bueno, uno de mis reporteros favoritos. El segundo canal que te recomiendo es Dankep. Su canal es sobre contenido y curiosidades y todo eso. Son cosas impresionantes, contenidos como ilusiones ópticas, ilusiones auditivas y todo eso. El tercer canal que te recomendaré es DocMasFour. Sube curiosidades y videos de reflexión como por ejemplo Aprende a Vivir o El Sistema Educativo o algo así. Son videos que te harán reflexionar muchísimo y la verdad está muy muy bien. El cuarto canal que te recomendaré es El Robot de Platón. Este pues hace videos sobre ciencia y he aprendido mucho sobre él, porque no solamente es ciencia como bla 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 y aprendértelo, no. Él lo hace con cosas divertidas, hace chistes que vienen de la nada y eso te gusta y hace que te quedes en el canal. El quinto youtuber que te recomendaré es Case Deportes y bueno, pues hace gameplays de FIFA. Pero bueno, él comparte algunos sueños conmigo. Por ejemplo, él también quiere ser reportero y la verdad que también es una de mis inspiraciones para seguir adelante, ver cómo él creció, ver sus anteriores videos y ver que hablaba como yo, que no sabía hablar, y ahora hasta hizo casting para Chivas TV. Es que es impresionante. De grande quiero ser como él, ¿ah? Y bueno, el quinto, sexto, a ver, espérame, 1, 2, 3, 4, 5, el sexto youtuber que te recomendaré es La Zona Cero. Hace críticas y cosas sobre animación. La animación es otra cosa de las que me gusta. Tengo pues 15 años, veo caricaturas y luego muchos me dicen, madura ya, y yo les digo, que te vayas a joder, no sé. A mí no me dices qué hacer, como dije anteriormente, nunca te digas qué hacer. Es lo peor que puedes hacer en tu vida, dejarte manipular, dejarte sugestionar por las demás personas. Entonces, a mí me gusta la animación, pues yo la veo y que los demás se jodan. Si no les gusta, pues que no me vean como pues me agrada animación y todo eso, que no me presten atención y que se vayan por allá con el América ya saben a dónde van a América. Y bueno, el séptimo youtuber que te recomendaré y por último es Sebas PVD. Él hace gameplays de FIFA y de PES. Lo que más me gusta de este youtuber es cómo hace las ediciones. Te mete chistes muy buenos y pues yo me divierto mucho en el canal. Muy bien, pues ya, pasemos a la quinta pregunta. ¿Qué significa Passage? Bueno, pues Passage viene de que yo antes hacía videoblogs en un canal que se llamaba Esas son cosas que pasan. La verdad, ese proyecto no tomó rumbo, terminé desechando, borrando los videos porque no me gustó. Y bueno, después de un mes quise volver a hacer videos de esta temática de vlogs. Pero no quería volver a poner ese nombre cliché, o sea, era un nombre muy largo y que muchos utilizaban. Entonces dije, vamos a buscar un nombre original y hice un juego de palabras entre esas son cosas que pasan. Saqué hacer y pasar, cosas que te pasan y cosas que haces, pasar y hacer. Entonces ahí nació Passage, simplemente paz, de pasar o te pasó o te pasaste o algo así, y edge, de que hiciste o te hicieron de un hecho. Entonces de ahí nació paz, edge. Es un juego de palabras muy confuso, pero la verdad se ha vuelto uno de mis emblemas y pues no lo cambiaría por nada. Nunca lo cambies por nada, Dubalín. Sexta pregunta, ¿te sientes orgulloso de estar aquí? Bueno, como ya mencioné, aunque no hemos crecido mucho, yo siempre estaría contento con este proyecto, ya que ha sido el primero y el único que me he tomado en serio. Así que sí, estoy muy orgulloso de esto porque bueno, me gusta mucho hacer este tipo de contenido y este proyecto me lo he tomado en serio y
Pues yo creo que no hay mucha más explicación. Y bueno, pues estas serían todas las preguntas que recibí. No es que sean la gran barbaridad, no recibí más. Así que, pues nada, aquí termina la sección de preguntas. Y a continuación, pues les daré un mensaje. Así que, pues, haré un corte para tomar agua, que ya me anda de sed por tanto hablar y hablar y hablar. Y continuamos con el mensaje. Bueno, pues como acto estelar, pues les daré agradecimiento a todos mis subs, porque yo siempre he pensado que se suscriben a mi canal por el contenido que hago, es decir, confían en mi contenido. Llegué a pensar que cuando cambiara de contenido todos iban a desuscribir y tenía que empezar de nuevo, y tomé ese riesgo. Y la verdad es que no, muchos confiaron en mí, se quedaron, y eso es algo de los que siempre estaré agradecido con ustedes, porque pues yo hubiera pensado que al no subir contenido al que se acostumbraron, se iban a desuscribir. Y pues la verdad no fue así, y nunca terminaré de agradecerles. En fin, pues no pasaré 5 minutos diciéndole gracias, porque no es necesario, ya ustedes saben ya cuánto les agradezco. Y como muestra de ello, pues próximamente haré un sorteo de una tarjeta de Google Play con más o menos $15. Y otro día explicaré cómo será eso y qué hay que hacer para participar, pero quiero que lo tomen como una muestra de aprecio de mí hacia ustedes. Y bueno, pues ya para terminar, solo quiero decirles que continúen con sus sueños. A pesar de que todos les digan que no puedes hacerlo, porque justo eso estaba viviendo yo. Todos me decían que no llegaría a ningún lado, pero más sin embargo, aquí sigo luchando sin importar lo que piensen los demás. En fin, o sea, es que hay una frase que me gusta mucho que dice: deja de sobrevivir y aprende a vivir. Y bueno, pues de cualquier forma tiene razón. Deja de sobrevivir, deja de venir al mundo, pasar por él y morirte, ven a vivir. Haz lo que te gusta sin importar lo que te digan los demás. Y pues finalmente, cuando llegue la hora de que te vayas a morir, puedas pensar: tuve una vida feliz. No en el sentido de que dejaste tu huella siendo famoso o cantante, sino en el que tuviste una vida plena. No importa que no dejes tu huella, pero mientras hayas tenido una vida plena y feliz, con eso te tendrás que sentir orgulloso. Y bueno, pues es lo que justo quiero demostrar en este canal. En fin, recuerda que yo soy Passage y nos vemos en la próxima.